Inversionistas de origen israelí y mexicano realizan trámites para instalar una planta termoeléctrica en el municipio de Altamira. Más del 90% de la comunidad docente en Reynosa ya ha participado en el proceso de evaluaciones que se está implementando como parte de la reforma educativa. La diputada Carmen Méndez Palma informó este lunes que regresará a sus labores legislativas tras ausentarse por el homicidio de su hija Valeria Cruz. El exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padres, continuará su proceso en libertad, según lo dictaminó un juez federal. Se registró un tornado que sobrevoló el sureste de la península de Italia, dejando numerosos daños materiales sin ningún herido reportado hasta el momento. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió crear una nueva cadena de televisión debido a que considera que la cadena CNN brinda una imagen falsa e injusta de su país con el mundo.